Bienvenido a esta edición Express de Teva Deportes. Nuestro amigo Kevin Torres nos muestra lo vivido en el encuentro. Adelante, Kevin, con tu nota. Hola TVA, hoy nos encontramos cubriendo el partido de voleibol amistoso entre el Colegio Alcántara de los Altos de Peñalolén y el Colegio Creces. Hola, tenemos el agrado de entrevistar al profesor Nicolás Pizarro del taller de voleibol Alcántara. Bueno, el encuentro me pareció algo formidable, unir dos colegios en los que trabajo haciendo talleres de voleibol. Son un tanto recreativos ambos, pero quise exigirle un poco más a los chicos de este colegio para que fueran conociendo el ámbito del voleibol y se motiven para años siguientes, porque tienen talento y tienen futuro en el voleibol. Bueno, desde el primer momento que yo tomé el taller este segundo semestre, me reuní con los chicos para saber qué es lo que ellos necesitaban y qué es lo que querían del taller. Que no fuera algo totalmente mío, mi idea. Los chicos querían pasarlo bien en el taller, que sea algo recreativo para poder desestresarse de las actividades del colegio, las tareas, pero también querían mejorar sus habilidades. Ahora, yo como profesor, yo les expliqué a los chicos que más allá de que sean los mejores del mundo en el voleibol, yo quiero entregarles herramientas para el futuro cuando sean grandes. Tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, camaradería, muchos valores que el deporte entrega. Entonces, el futuro que tengo para este taller es que sigan creciendo y se conforme una familia de voleibol acá en el Colegio Alcántara. El amistoso estaba agendado para jugarse al mejor de 3 sets. Por sorpresa nuestra, nos tomaron el primer set, nos ganaron 25-21, pero los chicos rápidamente se motivaron y volvieron al partido, se concentraron, ganando el segundo 25-23 y el tercero, que se juega a los 15 puntos, ganando 15-11, teniendo una victoria para el colegio. Muchas gracias, profesor, por haber compartido con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la instancia y para toda la comunidad, bienvenidos siempre van a ser en el taller de voleibol. Encontramos con María Ignacia Lago, del segundo medio A, representante del equipo de voleibol Alcántara. A mí el encuentro me pareció muy positivo, porque como no hemos tenido muchos partidos este año, nos ayuda a como unirnos como equipo, que se integren al taller, porque aquí como que nos unimos más como equipo y nos divertimos harto, aprendemos muchas cosas, experiencias nuevas. Los talleres se realizan los martes y jueves, después de clases, hasta los martes hasta las 6 y los jueves hasta las 5. Aisa Dusan, del primero medio C, compitió en 30 metros representando a nuestro colegio en el segundo torneo escolar nacional organizado por la Federación de Tiro con Arco. Aisa tuvo una participación destacada llevándose el segundo lugar del torneo. En 45 metros participó Astaroth Guerra del octavo B, quien si bien no consiguió podio, obtuvo un competitivo cuarto lugar en el torneo. No podía faltar Vicente trayéndonos las imágenes y los testimonios de este evento deportivo. Hola TVA, estamos cubriendo el Campeonato Nacional de Tiro con Arco donde nuestra compañera Aixa Dusan nos va a representar. Bien, hasta ahora salí primera en la ronda de clasificación. Entreno 4 veces a la semana, después del colegio 2 veces y todos los fines de semana estoy entrenando siempre. Llegar a competir en la distancia oficial, que son 60 metros, ya que ahora estoy en la distancia de novato, que son 30 metros. Muchas gracias, Isa, por compartir con nosotros y mucha suerte en el torneo que se te viene por delante. Muchas gracias a TVA por venir a cubrir el torneo y espero que el deporte se masifique y que pronto esté en el colegio. En este momento vamos a entrevistar al padre de nuestra representante, Aixa Dusan. Mira, es un deporte muy competitivo y de mucho esfuerzo, como lo ven y llevamos todo el día acá. Por lo tanto, como familia, tú requieres como deportista el apoyo de tu familia. Hay torneos de novatos que se compiten a distancias de 10 metros, 20, 30 metros. El que estamos viendo ahora, que es competencia de escuela, tiene el día de hoy hasta 30 metros, que es donde está participando Aixa, y otros niños más pequeños con menos destreza o menos destreza están a 20 metros. Mañana se compite a distancias oficiales. Eso significa que los más pequeños van a 25 metros, chicos de 14 años a 40, los chicos de menos de 17 llegan a 60 metros y ya, que es hasta donde se compite, porque es interescolar. En una competencia normal llegas a 70. Muchas gracias, don Vladimir, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por haber venido. Son genial esto.
Ahora me encuentro con Astaroth Guerra. Él es el participante del curso octavo B del Campeonato Nacional de Tiro con Arco que compite el día de mañana. Mi preparación más o menos es solamente pectorales, también espalda más que nada, brazos, abdominales, sentadillas también, lagartija, todo lo que tenga que ver con brazos y espalda. Ya somos dos estudiantes del colegio los que estamos acá compitiendo y todo. Incluso podría instaurarse un taller de arquería y todo en el colegio. Bueno, para la competición de mañana entrené toda la semana muy duro. Incluso tuve que sacrificar horas de estudio y todo. Pero yo creo que va a valer la pena porque igual tengo esperanza en que puedo ganar y ser un buen competidor para esto. Día por medio, normalmente. Desde las 5 hasta las 7. Pero esta semana, que es semana de campeonato, he venido a practicar todos los días. Muchas gracias, Astaroth, por compartir con nosotros. Sí, un placer igual para TVA y para el Colegio Alcántara. Un gusto. Luego de acompañar a nuestros dos representantes del Colegio Alcántara, hemos puesto fin a nuestra cobertura en el Campeonato Nacional de Arquería. Adelante, TVA. Hemos llegado al final de esta emisión express de TVA Deportes. No deje de ponerle un like y suscribirse a nuestro canal de YouTube o Facebook. Hasta la próxima edición y gracias por tu compañía.